vámonos a Cotuí, vámonos con un alcalde populista. No le veo la necesidad de esto. No encuentro sentido a ser tan populista como el alcalde de Cotuí. Aunque la iniciativa es positiva, pero se ve de todos modos como un movimiento para llamar la atención. Digo esto porque ya el alcalde ganó este escándalo, de este espectáculo de que donarle sueldo. Habría que ver si lo va a donar los 4 años, pero repartir el sueldo. El alcalde electo de Cotuí, bueno, ya no electo, alcalde, él había prometido en la campaña electoral que iba a donar su sueldo, ¿no? Él prometió en la campaña que iba a donarlo. Bueno, pues hizo entrega de decenas de personas de su salario. Ahí lo vemos. ¿Cuántos políticos de pacotilla? ¿Cuánto llamar la atención sin necesidad? Habría que ver hasta qué punto él va a mantener eso. Preocúpese por el trabajo en el municipio, por mantener a Cotuí limpio, que es un pueblo que se ve feo, de tanta basura. Cuando uno lo visita, es un pueblo que su imagen es fea porque está sucio. Y le tengo mucho cariño a los cotuizanos, tengo parientes en Cotuí. Pero yo creo que en vez del alcalde estar con esta medida populista, lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar por la municipalidad. Para eso lo eligieron, ¿no? Pero vamos a escucharlo. Veamos. Eso es el sueldo y la dieta son 37. Nosotros no lo habíamos entregado porque estábamos primero organizando. Aquí están los aquí hay 154 mil pesos, que es el sueldo total mío. La primera dama, Margaret de Montilla, a todos los funcionarios, 117 mil pesos es el sueldo y la dieta son 37. Nosotros no lo habíamos entregado porque estábamos primero organizando. Aquí están los aquí hay 154 mil pesos, que es el sueldo total mío. Un aplauso. La primera dama, Margaret de Montilla. Bueno, ahí están las declaraciones del síndico populista de Cotuí. Veamos si lo va a hacer a los 4 años, eso, si lo va a donar los 4 años. Qué descarado.